y ya con ustedes, Cuentos y Leyendas de Honduras. Esta noche van a escuchar una de esas historias clásicas de nuestro folclore nacional. Actuamos para ustedes... Nancy Martínez. Rosana Cervantes. Mario Orlando Mendoza. Edgardo Avilés. Efectos especiales de Osman Alvarado. Libreto, narración y dirección de Jorge Montenegro. Hoy presentamos... El Padre Sin Cabeza. Todo comenzó cuando Rubén Savillón venía de ver a su novia Marcela. La amaba mucho y venía pensando en el camino. Marcela es una buena muchacha. Sé que será buena esposa y me voy a casar con ella. Se oponga quien se oponga. Además, he jurado que el que se me atraviese en el camino queriéndome quitar su amor, lo mato. Marcela era una joven bonita, muy católica. Le encantaba ir a la iglesia del pueblo para adornarla con flores. La mamá de ella, que era una señora muy buena, la aconsejaba. Mira, Marcela, uno en esta vida debe ser bueno con los demás, porque el que es bueno con las demás personas nunca tiene problemas y el Señor lo bendice. Así que siempre tus pasos deben ser por el camino recto. Sí, mamá, eso lo sé. Mis tías me dicen lo mismo. Yo sé que muchos hombres se han enamorado de mí, pero yo ya tengo mi novio. Rubén es un buen muchacho. Un poco loco, pero es bueno. Cuando platico con él, me habla de su trabajo, de sus sueños que tiene con vos y muchas cosas más. Pero me parece que es un poco celoso, ¿verdad? Sí, mamá, es muy celoso. Me cela hasta con mi sombra. Pero como no le doy motivos para pelear, nunca pelea conmigo. Pero sí, me dice que es muy celoso. A veces me regaña si volteo a ver a algún amigo. Pero yo le digo que tengo muchos amigos y se tranquiliza. Bueno, pero a pesar de esos celos, es buen muchacho y te quiere mucho. Eso lo sé, mamá. Ayer me dijo que qué pensaba del matrimonio. Y le contesté que es un paso muy delicado, que alguna vez todos lo vamos a dar en la vida. Y me preguntó que cuántos hijos me gustaría tener. Y yo le dije que unos 5. Él me quedó mirando y se tiró una carcajada. Al tiempo que me decía, ¿y cómo los voy a mantener? Así es ese muchacho. Y por lo visto, no tarda en pedir tu mano. Tu papá está conforme. Conoce a la familia de Rubén y sabe que son gentes luchadoras y muy honrados. Además, conoce a tu novio desde que estaba pequeño. Así que ahí no hay trabas de ninguna clase. Y por mi parte, me gusta ese muchacho para que sea tu esposo. Eso me hace muy feliz, mamá. Bueno, es que Dios le pone a uno una buena pareja, si también uno se ha portado bien en la vida, hija. Así es, mamá. Una mañana, cuando Marcela cambiaba las flores en los jarrones de la iglesia, se le acercó el sacerdote. Uh-huh. Hola, tú eres Marcela, ¿verdad? Así es. Usted es el nuevo sacerdote que ha venido a la parroquia. Sí, soy nuevo aquí. Apenas tengo 2 días de haber llegado, pero... pero ya estoy conociendo a la gente del pueblo. Por cierto que ya conocí a tu mamá, doña Matilde. Sí, ella me habló de usted. La verdad es que usted es un sacerdote muy joven. Yo creía que todos eran viejos. No, habemos padres jóvenes y viejos. Pues como dice la Biblia, de todo hay en la viña del Señor. ¿Quieres que te ayude, Marcela? Si me hace el favor, padrecito, ayúdame con este jarrón para cambiarle el agua y ponerle flores frescas. Con gusto, Marcelita, con gusto. Aquella mañana el nuevo sacerdote y Marcela estuvieron hablando durante mucho tiempo y sucedió algo que no estaba previsto. Hoy conocí al nuevo sacerdote de la parroquia, mamá. Es un hombre muy joven. Sí, eres muy comunicativo. Ya conoce a casi toda la gente del pueblo.
Es muy dulce, amable, cuidadoso y muy cariñoso. Además, es muy guapo, mamá. Nunca me imaginé que el nuevo cura era un hombre joven y tan guapo. Me gustó mucho. Lástima que es cura. Marcela, no seas tan loca, hija. Hay que respetar, hija. Sí, mamá, lo sé. Pero qué culpa tengo yo que el sacerdote sea guapo y joven. Le aseguro una cosa, mamá. Que todas las muchachas del pueblo deben estar hablando de él. Me lo imagino, hija, me lo imagino. Pero no solo las jóvenes. Ya me dijeron algunas mujeres mayores lo mismo que vos me estás diciendo. Es que es tan guapo, mamá. Lástima, como le digo, que tengo una sotana puesta. Párate ahí, bandida. Ya vas a ver. Marcela salió corriendo hacia la cocina mientras la mamá la seguía con una escoba. Ambas se reían. Tal como la muchacha lo había dicho, todas las mujeres del pueblo estaban enamoradas del cura. Solo de él hablaban. Llegó el domingo y la iglesia estaba a reventar. No cabía ni una aguja. La novedad era el padre llamado David. Rubén estaba con su novia en una de las bancas, extrañado por la presencia de tanta gente. ¿Qué pasa, Marcela? Es día de algún santo hoy que la iglesia está tan llena. No sé, Rubén. Nunca había visto tanta gente como hoy. Ah, es que no te había dicho que hay un nuevo cura en el pueblo. Por eso me imagino que ha venido mucha gente para conocerlo. Pues eso es. Como aquí la gente es tan novelera, algún cura panzón debe ser el nuevo que llegó. ¿Quién sabe? Yo no lo he visto. Te aseguro que es un timbón el nuevo cura. Casi todos los curas que mandan a estos pueblos son viejos y llenos de lombrices. Por eso tienen tamaña timba. ¡Cállate, hombre! Me estás haciendo reír y la gente nos está mirando. Pero cuando el sacerdote subió al púlpito, todos se llenaron de asombro. La presencia del nuevo sacerdote electrizó a los ahí presentes. Las mujeres comenzaron a suspirar. El novio de Marcela la miraba de reojo a ver si descubría algo en ella. Pero Marcela era muy lista y sabía disimular. Ese cura es un cipote, amor. ¿No será que se equivocaron? A lo mejor creyeron que en este pueblo todos somos chigüines. Cállate, loco, nos van a sacar de aquí. Está bien, me voy a estar calladito. Shh, callémonos. El truco de Marcela dio resultado. Cuando salieron de la iglesia, escucharon los comentarios de la gente. Francamente, el curita ese no es nada feo, ¿verdad? Que no, me... ¿Es tipín? Es tipín, lo vi bien jovencito. ¿Ah? ¿Cómo lo miras? Te digo, lo que cuenta es que él dé un buen sermón. Sí, hombre. Y las muchachas son las que estaban entusiasmadas, pero se ve bien serio. ¿Eres una bandida que está al lado mío? Sí, hombre. Así solo que, me codiaba. Fíjate que muchas salieron de la iglesia con las cajas destempladas. Bandida. ¿Y a vos qué te pareció el curita ese? Bueno, se ve joven, pero como dijo aquel señor, lo más importante es que él es serio y enseña bien la palabra de Dios. A lo mejor iba a ser él quien nos va a casar a nosotros. Es cierto, no había pensado en eso. Sí, amor, puede ser él quien nos case. A mí el único hombre que me gusta sos vos. Ah, sí, me gusta que me hables. Vamos a ir a casa. Mi mamá nos preparó una comidita. Ay, mi suegrita es muy buena. Ya no hablemos de ese cura. Ah, pero se me olvidaba. Vos siempre vas a dejar flores ahí, ¿verdad? Ya días que no voy, solo cuando me manda mi mamá. Está bueno. Mucho cuidado con el curita ese, ¿verdad? Ya querés que me castigue Dios, nunca vayas a dudar de mí. Y mucho menos a pensar que me gusta un sacerdote. A vos también te va a castigar Dios. Otra cosa, cuando yo iba a la iglesia a dejar flores, el curita nunca estaba ahí. Parece que se encierra en la sacristía y solo sale cuando va a dar la misa. Eso sí lo sé, amor. Al día siguiente, Marcela llegó a la iglesia con las flores. El sacerdote, al ver que ella llegaba, se le acercó. Buenos días. Hola, Marcela, ¿qué tal? Buenos días, Padre David. Me estaba fijando en ti, Marcela. Realmente eres una mujer muy linda. Mira,
Vamos a hacer una cosa, Marcela. Para ti de ahora en adelante no soy el padre David. Simplemente debes decirme, David, quiero que me tengas confianza. ¿Estás de acuerdo? Sí, David. ¿Me ayuda con este jarrón hasta la pila? Con mucho gusto, Marcela. Vamos, vamos, vamos a la pila, ven. Como el demonio nunca duerme, ¿quién sabe qué cosas pasaban por la mente del padre David? Al llegar a la pila puso el jarrón a un lado, abrazó a la muchacha y la besó en la boca apasionadamente. David. Perdón, Marcela. Perdón, no sé qué me pasó. La verdad es que lo siento mucho. No sé qué me sucedió, Marcela. David, no me importa que sea usted un sacerdote. Béseme otra vez. Con gusto, Marcelita, mi amor. Las maquinaciones del diablo son terribles. Y fue así que inesperadamente Marcela estaba entre los brazos del joven sacerdote. En ese momento el cielo se estremeció. Satanás seguía insistiendo. A pesar de la temprana hora, el pueblo se oscureció. Parecía que era de noche. Entretanto, el cura seguía con Marcela. Luego la llevó a su habitación y terminó ahí de consumar su pecado. Eran las 10 de la mañana cuando Marcela regresó a su casa. Ya había pasado el agua. Pensando en vos estaba Marcela. ¡Qué tormenta! Ni nubes había en el cielo. ¡Qué raro, verdad! Ni cuenta me di hasta que vi los rayos. Es que en la iglesia no se oye cuando llueve, hasta que rece la tormenta. ¿Viste al padre, hija? No, mamá, no lo vi. Dicen que en este mundo todo se sabe a veces sin andar averiguando. Y una mañana que Rubén no fue a trabajar, sintió el impulso de ir a buscar a su novia. Llegó a la casa y... Buenos días, doña. ¿Cómo amaneció? Hola, Rubén. Mucho gusto de verte. ¿Está Marcela? No está, pero la puedes encontrar en la iglesia. Hace rato que se fue a dejar las flores para ponerlas, tú sabes, en el altar mayor. Siempre con su devoción. Eso me gusta. Bueno, la voy a agarrar de sorpresa porque nunca he ido a la iglesia en la mañana. Ahí la vas a encontrar, muchacho. Gusto de verte. Igualmente, doña. Salúdeme a mi futuro suegro. Con mucho gusto, futuro yerno. Decíamos anteriormente que como el diablo nunca duerme, Marcela estaba en la iglesia, en el patio trasero, junto a la pila con el sacerdote dándose besos. Él la tenía abrazada. Rubén llegó a la iglesia, se arrodilló y buscó a su novia. La buscó por todas partes y le pareció extraño no verla. Esta bandida de Marcela como que me jugó la vuelta. De seguro ya se fue. Pero en eso escuchó voces en la parte trasera de la iglesia y decidió investigar qué sucedía. Tal vez estaba Marcela ahí. Se fue despacio porque no conocía el lugar. Cruzó una puerta y se fue al solar trasero de la parroquia. Y grande fue su sorpresa cuando vio al sacerdote besándose con su novia. ¡Maldita sea! El muchacho que llegó en silencio se regresó cautelosamente. No les dijo nada, pero llevaba los ojos inyectados de sangre por la cólera que encerraba en su pecho. Se fue para su casa y ahí pasaron las horas hasta que llegó la noche.
Había estado afilando su machete en el solar de la casa. No le contó a nadie lo sucedido para no alarmar a ninguna de las familias. A las 10 de la noche, saltó el tapial de la iglesia. Vio luz en una habitación. Se acercó. Se quedó agazapado. Así estuvo esperando. Como a las 12 de la noche vio por la ventana al sacerdote que se levantaba de su silla y salía del cuarto. Al pasar cerca de Rubén, este levantó el machete y le cortó la cabeza de un tajo. La cabeza del cura se fue rodando hasta caer cerca de la pila donde había estado enamorando a Marcela. ¡Maldito! A saber cuántas habrás engañado. Pero aquí la pagaste todas, desgraciado. En la misma pila limpió su machete y lo secó con la sotana del sacerdote. Saltó del tapial y se perdió en la oscuridad de la noche. Al día siguiente se armó un escándalo en el pueblo cuando encontraron el cuerpo sin cabeza del sacerdote. Buscaron la cabeza por todas partes sin encontrarla. Entretanto, Marcela lloraba encerrada en su cuarto. Rubén actuó normalmente y nadie sospechó de él jamás. Con los días, se despidió de Marcela y de los papás de ella y abandonó el pueblo para siempre. Pasó el tiempo y la gente que pasaba por la iglesia oía lamentos. ¡No! 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 Y una noche, cuando el señor Mariano Guzmán pasaba por un camino cercano al cementerio, vio bajo de un árbol una enorme luz. El caballo se negaba a seguir adelante. De pronto, vio al padre sin cabeza, llevando la cabeza entre sus manos. Estoy pagando un enorme pecado. Necesito que oren por mí. Las tres divinas personas es el padre David. Que Dios se apiade de su alma. Se cuenta que el fantasma del padre David aparece en diferentes lugares de Honduras y que ha sido visto por muchas personas. ¡Es el padre sin cabeza! ¡Corran! 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 ¡El padre sin cabeza! No se sabe si esta misma noche puede aparecer en su pueblo, en un camino solitario o en el centro de alguna ciudad. Un grupo de estudiantes que regresaban de la casa de un amigo lo vieron caminando cerca de la iglesia del Calvario en Tegucigalpa. ¿Y qué sucedió con Marcela? Cuentan que ella vio al padre en el solar de su casa y ese mismo día se suicidó colgándose de una viga en la casa. Extraño, pero cierto. Cualquiera que comete un pecado, lo paga aquí, en la tierra. Muy buenas noches.